Hace 9 años, Efraín empezó con dolor en una de sus piernas. Más tarde se le empezó a poner morada y se le hinchaba permanentemente. Su padre lo llevó al médico y en un principio le dijeron que podría ser cáncer, pero tras varios exámenes lo descartaron. Cáncer nos cobraron nos hicieron las biopsias, todo eso, le hicieron las radios, le hicieron, o sea, le trataron todo del cáncer. Tras varios años de estudiar su caso, los médicos le informaron que padecía de leishmaniasis cutánea. Esa enfermedad ha sido de que un bichito le ha sabido picar en la piel. A unos le ha sabido salir el bichito comiendo por afuera de la piel, le va comiendo la carne, pero él, lastimosamente, a él se le fue interno, entonces le va comiendo por dentro. El tratamiento de la enfermedad ha sido un tortuoso camino entre fármacos y visita a los médicos, lo cual le ha imposibilitado a Efraín llevar una vida normal. Ahora requiere cerca de $1,400 para hacerse un examen y alrededor de 25,000 para una cirugía. Dinerito que nos ha adentrado del día a día, porque vivimos del día a día, no tenemos un sueldo, no tenemos nada, entonces hemos invertido, hemos hecho préstamos, entonces para tratar de ver la mejoría de él, pero no hemos encontrado. Ante esta situación, apelan a la solidaridad de las autoridades y fundaciones que les puedan ayudar con los gastos que acarrea la enfermedad. Si usted desea colaborar con este joven, comuníquese al 09-85-99-1491 o al 09-86-46-2074. Y el 09-94-00-6538 o realice su aporte a la cuenta de ahorros número 10-61-22-9520 del Banco del Pacífico a nombre de Cecilia Calderón.